Vete, Guadalquivir, mi mutiquit no es eso, yo soy Nudaisa, Anmar, te indígena, Binsachundo, Cabda Cachundo, Vitiki, Anmar Yar, Suitsa Maluedi, Kenia, Ibusigemar, Arba Bien, Tuemarabo, Arba We, Tecudi de indígena, Binsachundo, Cabda Cachundo, Vega Seda Cachundo, Yar Suit, Panamá Nugat, Eduet, esa es la Dumman, Tuamegue, Amarebo Zumaquega. Bueno, mi gente, hoy estamos acá tratando de traer un podcast diferente, un podcast con los candidatos presidentes, a presidentes, ¿no? En este caso, tenemos una grata bienvenida a la profesora Maribel Gordón, que vamos a estar hablando de todo un poco en tema de los pueblos indígenas, desde su entender el tema de los pueblos y también la propuesta que tiene para nuestros pueblos en diferentes temáticas. Así que bienvenida, profesora Maribel. Cuéntenos primero quién es usted, porque en nuestro pueblo siempre dicen, para yo conocer a la persona, debo conocer sus raíces, quiénes son sus abuelos, de dónde proviene, todo eso. Cuéntenos. Bueno, en primer lugar, gracias por este espacio. Un saludo a todos los compañeros y compañeras de los pueblos originarios y a los pueblos en general que hoy nos miran a través de esta entrevista. Bueno, cuando yo hablo de Maribel, siempre digo es una panameña y me gusta considerarme patriota, que es un distintivo que creo que cada uno de los panameños y panameñas deberíamos tener, pero no siempre es así. Mis raíces, yo vengo de un padre que nació en Penonomé, en la provincia de Coclé, y mi madre nació en La Arena, en la provincia de Herrera. Viví 4 años en Coclé, en mi niñez, estudié allí, incluso me gradué de primaria en la escuela Simeón Conte de Penonomé, pero en Herrera, en La Arena, era el lugar donde pasaba mis vacaciones. Estudié en colegios públicos, soy aguilucha, me gradué en el Instituto Nacional. Entro a la Universidad de Panamá, soy economista, hoy soy catedrática de la Universidad de Panamá, tengo algunas especialidades en política económica, en valorización de los bienes y servicios ambientales, en docencia superior, pero más que eso siempre me gusta caracterizarme como una luchadora del movimiento social panameño. Yo asumo mi conducción organizada desde muy temprano, desde mis 18 años, y lo hago en el sector estudiantil. Un sector estudiantil que siempre se caracteriza por ser beligerante, por estar en el acontecer nacional, pero también en el acontecer estudiantil y en la academia. Fui parte del Frente Estudiantil Revolucionario, FER29. La primera secretaria general mujer de la Facultad de Economía, miembro del Consejo General Universitario, presidenta del Comité Pro Biblioteca, especializada en mi facultad. Y una vez salí de la universidad, mi lucha, mi caminar ha sido con el movimiento social, diversos sectores, con el sector. Hey, what's up? Con el sector de los obreros, he caminado, los he asesorado desde el punto de vista económico, con los sectores de los educadores también hemos hecho jornadas de lucha, he trabajado con el sector campesino e indígena, fundamentalmente en las áreas de Chiriquí, de Bocas del Toro, de Veraguas. He caminado con los cooperativistas, con los micro y pequeños empresarios, con la juventud, con la mujer, con los grupos afrodescendientes, es decir, con casi todos los estamentos del movimiento social. Y creo que para conocerme, en el último censo, el 2023, me declaro originaria, ¿De qué pueblo? me declaro buglé. He señalado que en Coclé nos decimos cholo, pero realmente somos originarios. Entonces, para mí hay una identidad
con la cual he trabajado, luché en la calle junto con los compañeros originarios de la comarca Nove Buglé cuando aspiraban a que se A tener su definiera su comarca. territorio. Así es. Qué bueno saber, ¿no? Un panorama amplia de colaboración con diferentes pueblos, autoridades, ¿no? Para entrar en nuestro tema, que es el tema de pueblos indígenas, ¿qué opinión merece de parte de usted de que las autoridades, usted sabe que tenemos 7 pueblos indígenas, pero a la vez tenemos 12 territorios indígenas que cada uno maneja su autodeterminación, su autogobierno, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿cómo lo manejarías ese trabajo continuo con los pueblos indígenas en esto de gobierno, autogobierno que tiene cada territorio? Bueno, yo creo que lo primero es que cualquier gobierno de un país tiene que respetar las identidades culturales que se ejercen, desarrollan dentro de su territorio. El no reconocer esto implica efectivamente no tener una conciencia de nación, una conciencia patria. La identidad de los pueblos originarios tiene su propia forma de organizarse, de organización política, de organización de la producción, es decir, en el plano económico, y es muestra de una cultura que tenemos que respetar, tenemos que promover y tenemos que desarrollar. Fui luchadora cuando el pueblo Nove Buglé quería que se definiera su comarca, porque creo que es un proceso que permite rescatar, mantener, preservar nuestras identidades, más allá de si somos originarios, de si somos afrodescendientes, de si nos consideramos ladinos. Es una manera de tener esa identidad, preservar esa historia, pero también fomentarla. Yo creo que es un compromiso que deben adquirir todos los gobiernos. Sin embargo, las políticas públicas han estado dirigidas a acercarlo, a condicionarlos, a establecerle criterios sobre la base de un falso progreso, que es lo que se señala en algunas de las medidas que se han adoptado, que yo creo que lesionan los derechos de los pueblos originarios. ¿Qué tal sobre el consentimiento libre, previo, informado que llevamos casi más de 5 años, creo que se crea la ley del consentimiento previo informado? Y no sé si este gobierno ya reglamentó, hemos estado trabajando en eso, de reglamentar ese consentimiento que da a los pueblos indígenas, porque lamentablemente la rica cultura, la rica biodiversidad que tienen los pueblos indígenas en sus territorios conlleva de que muchos programas, muchos proyectos que son definidos desde el Estado o desde los gobiernos lleguen a nuestros pueblos. ¿Cómo lo ves el trabajo del consentimiento libre, previo, informado? Bueno, yo creo que hay que entender varias fases. Una de las fases es que en el periodo de la conquista que vivimos, a los pueblos originarios se les fue cercando, se les fue ubicando, decimos nosotros los economistas, en las áreas más alejadas, más apartadas, en función de lo que para algunos es un concepto de que teníamos que dar paso a la modernidad, pero que realmente lo que se trataba es de establecer los privilegios para un sector minúsculo de la población. Cuando han comenzado a definirse, producto de la lucha, los espacios territoriales, vivimos otro momento. Y en ese momento nos alejaron en las áreas que consideraban no productivas. Pero resulta ser que ahí está la biodiversidad, que ahí está la riqueza natural. Y que allí hay además hoy un tema en disputa, en debate, todo el tema de los recursos minerales que se encuentran en las regiones, está además el recurso hídrico. Y nuevamente un proceso de querer cercarlo, de querer acorralarlo. Y que a pesar de que se han establecido las normas y que incluso a veces se han reglamentado, nosotros vemos que el proceso de ejecución, de puesta en práctica, de operativizar esas normas, en la práctica, Se anula. han sido nulas. Y ahí es donde nosotros señalamos que no basta con leyes,
no basta con reglamentación, tiene que haber una política pública que ejerzan los gobiernos de compromiso a ejecutar la norma para garantizar la vida digna que merecen los pueblos originarios. No es posible que Panamá es un país que crece a la mayor tasa en América Latina en términos del Producto Interno Bruto y que nuestros pueblos originarios sean considerados los más pobres entre los pobres. Eso desdice de qué es lo que estamos haciendo en esos territorios, cuál es la actuación de un Estado que debe velar por los derechos y el bienestar de todos y todas. Entonces, las normas están bien. Hay que caminar a su ejecución. Hay que revisar algunas normas. Hay que Panamá tiene que dar paso a dar el consentimiento a una serie de convenios internacionales como el 169 que hasta el día de hoy y que tiene que ver con los pueblos originarios que los obreros han estado planteando que se ratifique. En Panamá no ha sido ratificada esa normativa. Entonces, desde el punto de vista de usted, ¿cuál ha sido el obstáculo para todos estos gobiernos que han pasado ya de no ratificar para desde el punto economista, desde esos pasos que has hecho con los pueblos, ya desde tu como profesora, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? ¿Por qué ha sido el obstáculo? ¿Por qué no quieren ratificar? ¿Qué le quitamos? Yo creo que le quitamos el negocio. Okay. Y el negocio en Panamá, y así lo decimos, la riqueza en Panamá está concentrada. Pocas manos, pocas actividades económicas y pocas regiones. Y precisamente el hecho de que exista una riqueza en nuestros territorios de los pueblos originarios es precisamente lo que lleva a los gobiernos a tratar de proteger los intereses del poder económico y no ratifica acuerdos que puedan posteriormente constituirse en un elemento sobre los cuales la población ejerza a nivel nacional e internacional la defensa de sus derechos. Ahora, hablando de eso también, ¿no? El tema de la economía, usted que es tu tema, ¿no? Que aprendiste desde la universidad, ha estado con diferentes sectores y todo eso. El gobierno panameño, el Estado panameño, ¿qué tanto porcentaje está pensando en invertir en los territorios indígenas para que puedan desarrollarse desde su cosmovisión, desde su entender cómo quiere crecer? Fíjate, si decimos una inversión en función de la cosmovisión de los pueblos originarios, yo diría que la inversión es cero. Cero, nada. Los gobiernos no están interesados en ello. Los gobiernos están interesados en seguir explotando, por ejemplo, el extractivismo minero, en la posición esta rentista transitista, en la cual un grupo del poder económico se ha desarrollado históricamente, es decir, desde los primeros tiempos, incluso desde la colonia. No hay esa visión de una inversión desde la cosmovisión para nuestros pueblos originarios, porque a veces consideran que eso no es progreso, pero los pueblos originarios han demostrado algo que es importante y que para mí como economista tengo que señalarlo. Para mí lo importante es la vida digna. Y la vida digna implica una relación armónica entre seres humanos y naturaleza. Entonces, preservar la naturaleza, el sector del poder económico y sus gobiernos lo ven como una naturaleza que no está generando ganancias. Y ese es el problema que tenemos. Y en su caso, ¿cuál sería la propuesta en esa temática de economía, ¿no? Para los territorios? Desde el punto de vista de la economía, yo creo que tenemos que tener una visión integral. Una visión integral que respete identidades culturales en los diversos territorios de nuestro país. Nosotros hemos llamado a la posibilidad de impulsar las actividades productivas. Uh-huh. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos. Hemos dicho una producción de alimentos con alimentos sanos a precios bajos,
que nos debe permitir garantizar la alimentación de nuestra población. Pero cuando hablamos de la alimentación de nuestra población, también tenemos que tener la conciencia de las visiones gastronómicas desde las diversas comunidades que deben ser respetadas. Yo creo que hay que producir alimentos sanos a bajo costo, garantizando seguridad y soberanía alimentaria en nuestra población, que es lo primero que tendríamos que tener presente. Entonces, los pueblos originarios en esa visión de actividades productivas creo que juegan un papel importante. Incluso podemos aprender de esta relación de una producción que hemos denominado agroecológica, producción de alimentos de manera sostenible. Nosotros tenemos, por ejemplo, una ganadería extensiva que ocupa territorio cuando debería ser una ganadería más intensiva. Tenemos que valorar los enfoques de la economía. Tenemos que incorporar en los procesos productivos, por ejemplo, toda la artesanía y producción que se realiza de los pueblos originarios, llevando directamente la producción de nuestros artesanos al mercado. El problema es que hay una gama de intermediarios que no beneficia a los artesanos nacionales, a los artesanos de los pueblos originarios. Y yo creo que es otro de los problemas. El Estado debería tener una infraestructura nacional que permitiera a esos artesanos, no de manera esporádica, sino permanente, llevar su producto. Creo allí. Creo, por ejemplo, hemos hablado de un turismo comunitario y en ese turismo comunitario donde parece que solo les preocupa que la gente hable inglés, yo he dicho, tenemos que hablar diversos idiomas, pero también tenemos que aprender nuestra lengua de los pueblos originarios. Eso es necesario como un elemento fundamental para mantener identidad y para darnos a conocer bajo nuestros propios valores, bajo nuestras propias identidades. Y en el marco de del desarrollo económico y social hay temas fundamentales, salud y educación, que debe garantizársele a las poblaciones en general y sobre todo a aquellas que están siendo más excluida producto de una política económica neoliberal que es individualista. Tenemos que caminar a una economía solidaria, que los pueblos originarios tienen una tradición histórica en esa medida. Es un poco la visión que tenemos de cómo, yo no diría incorporarlo como la gente cree, porque la incorporación a veces se ve como negarlo. Entonces, los que estamos, los que no estamos en el progreso, los que no somos modernos, somos los pueblos originarios cuando realmente la modernidad, ¿qué es lo que entendemos? O el progreso, ¿qué es lo que entendemos? Pisos de cemento, no le damos valor a lo verde, a la naturaleza. Entonces, ahí hay un problema y yo creo que tenemos que tener una visión económica distinta. Cuando todos hablan de crecimiento económico, Maribel Gordón, el Plan para la Vida Digna, hablan de desarrollo económico, que implica, sí, que la economía crezca, pero que crezca con bienestar humano, con desarrollo sostenible. Sí, me hablabas un poco sobre el tema del turismo, ¿no? Sabemos que el pueblo Puna ha sido baluarte Sí. del turismo indígena a nivel nacional, también a nivel regional, ¿no? Porque ha sido casi todos sus ingresos para tener su autogobierno ha sido gracias al turismo. En ese sentido, hay otros pueblos como el pueblo Emberá que han tratado de impulsar por el río Chagres, los hermanos del Guaunat a través del senderismo para ver aves, paisajes hermosos, ¿no? ¿Qué inyectarías para que esto sea un plan nacional en tu gobierno, el tema del turismo indígena? Yo creo que hay varias cosas que realizar. Lo primero, tener un concepto de desarrollo nacional y social integral, es decir, un plan de desarrollo. Panamá carece de ello. Lo segundo, creo que sobre la base de ese plan, nosotros tenemos que fomentar el conocimiento
Y creo que lamentablemente los panameños y las panameñas desconocemos mucho de los pueblos originarios. Lo tercero, creo que plantearme una política de turismo en las áreas comarcales, en las áreas comunitarias, implica una valoración que tiene que ver y que pasa por esta toma de decisiones de su población. Porque a veces venimos y decimos, bueno, vamos a otorgarle a Cunayala, vamos a hacer un hotel de 15 pisos para determinar el turismo. Caramba, eso está rompiendo con la paisajística, está rompiendo con nuestra identidad. Eso no es ni progreso, eso no incentiva el turismo, porque los turistas externos quieren ver nuestra identidad, la naturaleza, algo diferente, y el turista interno también. Si no me quedo en la ciudad, viendo edificios. Ya, usted me ha hablado de esto de que el pueblo panameño carece de información de los pueblos indígenas. Pero eso muchas veces es el factor de la educación en nuestros pueblos. O sea, casi desde que yo tengo uso de la razón, a mí me han enseñado lo que los libros nos traen. Así Y es. muchas veces nos chocan con lo que nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñan desde la casa, que es otra versión de la historia, que son pocos contados, ¿no? En ese sentido, el tema de educación, nosotros de los pueblos indígenas hablamos de la educación bilingüe intercultural. ¿Qué quiere decir eso? De cómo hacer nosotros de la pertenencia cultural nuestro ejemplo, el tema de contar. El pueblo puna tiene miles de formas de contar. Ya no es lo mismo que yo cuente 1, 2, 3, 4, que yo cuente un pescado, que yo cuente un palo. Son diferentes formas. Así tienen otros pueblos. En ese sentido, hemos estado tratando de impulsar un programa, un proyecto, en que dentro de la Ministerio de Educación esté dentro del currículo algunas materias como la cosmovisión, la naturaleza, la matemática y otras temáticas, ¿no? ¿Cómo lo ve usted en esa temática de qué ejemplo? Hoy en día se implementa mucho lo que es el bilingüe, pero si vamos a los pueblos indígenas, ya no somos bilingües desde que nacemos, uno por nuestro idioma y el otro por nuestro segundo idioma, que es el español, pero desde el Estado lo ve el español y el inglés. Así es. ¿Cómo usted lo ve esa temática? Desde un panameño, filósofo, historiador, decía, tenemos que reescribir nuestra historia. Y yo creo que efectivamente Panamá tiene una obligación de reescribir su historia. Aquí la historia la han contado y la han escrito el poder económico, el poder político, pero la historia la debemos escribir los pueblos. En ese sentido, una vez alcanzado ese grado de conciencia, yo tengo que transformar la currícula educativa. Yo creo que eso es una obligación. Creo que hay una segmentación de la educación que no contribuye al desarrollo. Yo hace unos 15 días estaba en la comarca Nueva Ibuglé y los compañeros de la comarca me decían, nosotros queremos una educación donde se refleje nuestros idiomas autóctonos como base de no perder, porque decían los jóvenes, los niños han perdido esos conocimientos, un conocimiento que el Estado está obligado a preservarlo. Y una forma de preservarlo es tenerlo en la currícula educativa. Yo creo que a veces no solo para los pueblos originarios, sino que debería ser una preocupación a nivel de las posibilidades y oportunidades que esto se irradia a nivel nacional. Para mí eso es importante. El 8 de marzo, cuando salía de acá hacia la marcha, estaban compañeros CUNA. Y me explicaron, y yo soy una persona que estudio, bueno, casi toda mi vida, Informal. toda mi vida me he dedicado a estudiar, y conversaba con los jóvenes CUNA, y me hablaron de la revolución CUNA, y me establecieron, fíjense, hoy es el Día de la Mujer, y resulta ser que en la revolución CUNA hay cinco mujeres que nosotros queremos rescatar. Y para mí eso es importantísimo. Yo decía, caramba, yo que me he caracterizado por
estar en el movimiento de mujeres, de conozco la historia de esas panameñas. Yo creo que eso debe ser parte de la currícula también, de los valores que profesan nuestros pueblos originarios, de cómo estructuran esa relación armónica naturaleza-seres humanos. Entonces, la currícula en Panamá es restringida al mercado. Y entonces es una currícula de los mínimos, no es una currícula integral, una currícula que va hacia el desarrollo nacional y social. Y es parte de lo que nosotros hemos planteado. Sí. El proceso educativo en Panamá y el sistema educativo, la política educativa, tienen que ser revisadas, tienen que ser cambiadas. Pero no puedo venir con un carácter de tecnócrata que sé sobre currícula, que puede ser, pero desconozco mi historia. Sí, porque le decía eso, no solamente este tema se hace en los territorios indígenas, Bueno, también hay que ser fuera de la ciudad. Hoy en así día es. el pueblo Puna, el pueblo Emberá, tiene gran cantidad de su población que están fuera de sus territorios, unos quizás por trabajo, otros por los hijos que tienen que venir a estudiar, a prepararse, porque en sus territorios ya no hay escuela, no hay universidad, entonces toca migrar. Por Claro. ejemplo, en el último censo que vimos, hay más del 70% de la juventud fuera de su territorio, no solamente Cunayala, sino De la todos los población pueblos originaria. indígenas están fuera de sus territorios, ¿no? Eso conlleva a nosotros a decirlo, ¿no? ¿Qué hacemos para poder, estos jóvenes que nacen, ¿ya? Pero que tienen sus raíces allá, pero aquí la presión, la sociedad, que le impide que hable su idioma, Que que conozca migra. su vestimenta, todo eso, ¿no? ¿Qué propuesta tendría para estos jóvenes que están en la ciudad? Por eso, para mí debe haber una currícula integral, y decía eso, debe abarcar a todos los panameños y panameñas, hacer más énfasis en el área comarcal, sí, pero los panameños tenemos el derecho a conocer nuestro idioma nativo, originario. Eso en Panamá no se tiene con apreciación porque. En el concepto de moderno, soy moderno si sé hablar inglés. Entonces, yo creo que una visión restringida. Si yo quiero hacer turismo en las áreas comarcales, yo creo que los compañeros y las compañeras, independientemente de si sé eso o no indígena, deben conocer la lengua para que puedan ser un intermediario entre el pueblo, Guna, entre el pueblo Nove Buglé, el pueblo Emberá, los diversos pueblos y el turista. Entonces se requiere el conocimiento también de ello, de su historia, de su trayectoria, de sus valores, que es desconocido y no es fomentado por los diversos gobiernos. Entonces, para mí eso es un punto importante en la educación y creo, y es una de las cosas con las cuales me he comprometido, ¿por qué tenemos que emigrar? Del campo, de las áreas rurales a la ciudad, que generamos mayores pobrezas, mayor hacinamiento, o de las comarcas. Es cuando uno ve a los niños de las comarcas que tienen que atravesar ríos peligrosos para poder llegar, digo, caramba, ¿qué está haciendo el Estado? ¿Por qué no garantizamos centros universitarios en las áreas comarcales, escuelas dignas en las áreas comarcales? Tanto de la básica, de la premedia y media. Entonces, tenemos que tener una visión que permita ese desarrollo y para ello, para mí la educación es un derecho y debe ser pública, debe ser gratuita. Y eso es lo que tenemos que establecer como condición base para poder tener un país con vida digna para todos y todas. Sí, porque un ejemplo que les voy a dar de lo que estamos hablando es que a nivel nacional hay una ley que dice que todos los lunes cualquier indígena que se autodetermine como indígena puede ir con su vestimenta tradicional a la escuela. Sí. Y hoy en día hay algunas escuelas que le restringen, sabiendo que hay una ley que por medio, ¿no? Y solamente queremos
honrar o celebrar cuando son días importantes en vez de hacer todo el año, ¿no? Sí. ¿Ya? En otro sentido, ¿no? Es sobre el impulso agrícola que hemos también le hablaste un poco, ¿no? Hay pueblos como en Darién, los pueblos en Berá, en Cunayala, el mismo comarca Cunayala está impulsando desde su propio mecanismo el trabajo agrícola para los hermanos que están trabajando en esa temática, ¿no? ¿Qué proyecto, qué programa piensa que pudiéramos impulsar en esto para poder traer? Porque muchas cosas vienen de afuera. Sí. O muchas veces los alimentos vienen de afuera hacia los territorios y son alimentos transgénicos, el tema de salud, y está también en ese sentido y todo eso. ¿Cómo lo mira Maribel en ese tema? Bueno, yo por eso planteé alimentación sana. Para mí un dato importante es que la producción agrícola tiene que ser sostenible, es decir, mirar las condiciones de inocuidad para poder, no podemos seguir en una producción con agroquímicos que contamina, que afectan la vida, la salud de la población. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que podemos dar esfuerzo, camino, conjunto, a valorar cooperativas productivas como una forma de gestarse alimentación sana, producir ingresos para las comunidades, manteniendo su identidad cultural. Yo creo que eso es importante. Nosotros hemos hablado de rescatar los llamados huertos de las escuelas y en los hogares, que le permita por lo menos una producción básica para la autoalimentación y de allí en adelante el acompañamiento del Estado que le permita tener un excedente para el intercambio, para la comercialización. Eso es necesario. Creo que es necesario que se otorguen becas a los estudiantes de las áreas comarcales que le permita especializarse en producción agrícola, en transformación industrial, en las valoraciones de lo que llamamos este turismo comunitario, comarcal. Uno, son fuentes de ingreso, de empleo, con salario. Dos, permite mantener las identidades, fomentarlas. Y tres, es una forma de demostrarle al mundo que en Panamá se respetan los derechos humanos de todos y todas. Porque como bien decías, y hay algo acá, sí, cuando estábamos hablando, me decía una de las compañeras, a mí me gustaría vestirme traje autóctono, una, en un puesto de trabajo. ¿Y por qué no? Yo decía, ¿por qué no? Toda la lucha que han tenido los afropanameños para que se respete su peinado. Entonces, en las escuelas, ¿por qué no se permite que los niños, las niñas, vistan con su atuendo original? Nos imponen moda, muchas de las cuales no se corresponde con nuestros climas, incluso, y eso es aceptado por las autoridades bajo un concepto de falso progreso. Yo creo que tenemos que dar paso a estos cambios, a estos entendimientos. Pero para ello hay necesidad de un elemento que es fundamental, y es que los gobiernos tienen que comprender que los diversos sectores sociales en nuestro país tienen que ser partícipes. Y la participación no es solo que te consulto sobre un tema, sino que la participación tiene que ir más allá, tiene que estar dirigida a la toma de decisiones, que es lo que hace que un gobierno responda al soberano, al pueblo. Entonces, yo he hablado de democracia real, democracia participativa en la toma de decisiones. Profa Maribel, hablemos sobre el tema de la mujer, que estas últimas semanas hemos visto, ¿no? Cómo nuestra amiga Sara ha estado recibiendo premios por su trabajo, todo eso. ¿Qué hace? ¿Qué haría usted para tener miles de Sara, de hable del empoderamiento de la mujer desde el punto indígena, que luche por esos derechos, que muchas veces son
dejados atrás o que no le toman lo que acabas de decir, la participación, ¿ya? ¿Qué programa traería la Colfa Maribel en esa temática de la mujer, del empoderamiento de la mujer indígena? Desde cuando uno hace política pública, cuando planifica, hay un elemento que es central y es la disposición de los recursos. Maribel Gordón ha planteado en el Plan para la Vida Digna que el presupuesto nacional tiene que tener perspectiva de género. He dicho, vamos a construir el primer presupuesto nacional con perspectiva de género, porque es lo que va a implicar que cuando valoramos las diversas medidas y acciones de la política económica, se asignen recursos diferenciando y entendiendo los requerimientos de nosotras las mujeres para que tengamos oportunidad, para que tengamos un camino a la equidad, para la igualdad. ¿Cuál es el problema? Las políticas públicas en Panamá no tienen enfoque de género. Eso hace que tengamos una profunda brecha social. Somos excluidas, somos marginadas. Y en el marco de este 8 de marzo estuvimos hablando. Nos discrimina por varias razones. Por ser mujer, si eres mujer pobre, si eres mujer e indígena, si eres mujer y afrodescendiente, se van profundizando las inequidades, las brechas. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? Una de las fórmulas fundamentales es tener una política económica que considere las necesidades específica, las reivindicaciones de nosotras las mujeres. Y para ello un punto fundamental es que no nos pase como a los pueblos originarios, como nos está pasando. Nos aprueban leyes sin intencionalidad de ponerlas en práctica, porque no les asignan los recursos ni humanos, ni financieros, ni tecnológicos, ni de conocimiento, ni acompañan en la planificación. Nosotros hemos dicho participación real de la mujer en la toma de decisiones, recursos, de los diversos recursos que estoy planteando, un presupuesto con perspectiva de género y tenemos que rescatar nuestra historia. Las mujeres estamos invisibilizadas en la historia. Y te decía, cinco mujeres, una, con un papel fundamental que han sido descartadas de la historia. Entonces, la historia la escribieron los pueblos, las mujeres tenemos que escribir nuestra historia también. Así como es. Otra de las temáticas que hemos estado viendo desde hace 10 años atrás, dos autoridades han estado allí sentados de cara a cara con el gobierno en turno, ya de cómo resolver la problemática de deforestación, de la problemática de territorio, de cómo se están metiendo en nuestros territorios grandes inversionistas, grandes personalidades políticos que han estado en diferentes gobiernos, ¿no? Entonces ellos han estado de tú a tú, ¿ya? Queremos esto y esto y esto en tu gobierno. ¿Cómo ves esa comunicación con autoridades, mujeres y la juventud? No, yo creo que en la toma de decisiones tiene que haber participación directa. Yo no puedo llevar adelante un proyecto sin que haya existido un debate real y profundo con los actores involucrados. El problema es que aquí se imponen proyectos sobre la base del crecimiento económico y ese crecimiento económico nos afecta porque es agresivo, es violento contra la naturaleza, es agresivo y es violento contra la vida. Entonces, por eso yo digo, tenemos que pasar, cambiar ese modelo de crecimiento por uno de desarrollo humano, de bienestar. Hay que conversar, hay que discutir y los proyectos no solo tienen que venir del gobierno hacia allá. Los pueblos tienen la capacidad y conocen mejor que nadie lo que necesitan y requieren. En los gobiernos tienen que dar acompañamiento, asignación de recursos. El problema es que como ahora se dieron cuenta, por ejemplo, que en el caso de los pueblos originarios, esa riqueza mineral, esa riqueza incluso natural está en las comarcas, entonces quieren irrumpir en las comarcas
desconociendo que la limitación de las comarcas ha sido producto de la lucha, ninguno de ellos se lo dio, producto de la lucha de los pueblos. Hablemos del agua, un tema muy importante, y creo que hemos estado viendo cómo la mina de oro que podríamos llamarle al Canal de Panamá, ¿no? Cómo ha sido bajando sus ingresos por el tema del agua, porque ya el río que le da sustento al Canal de Panamá ha estado bajándose, también está el tema climático, todo eso, ¿no? ¿Cómo mira, profesora Maribel, ese tema del agua, que hoy en día casi todos los que son ojos de agua están en los pueblos indígenas? Ejemplo, los hermanos de Madungandí, gran parte, el 83% del lago Ayano está en el territorio Madungandí, pero ese lago es el sustento hídrica, no solamente para ellos, sino para toda la población panameña, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo mira la profesora Maribel el tema del agua en territorios indígenas? Mire, el tema del recurso hídrico que estamos padeciendo ahora, lo que llaman la crisis del agua, es producto de una política de producción que es depredadora del ambiente. Los resultados han sido esto: el cambio climático, el efecto invernadero, la sequía, las deforestaciones que se han generado producto de una política de producción que no cuida, que no respeta la naturaleza. En el caso del recurso hídrico, Panamá tiene 500, más de 500 ríos, 52 cuencas hidrográficas importantes. Pero hoy nos dicen que tenemos que elegir entre agua para consumo humano o agua para el canal. Mi respuesta siempre va a ser agua para la vida. Yo creo que aquí se permitió que se transgrediera la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, y estamos pasando, hoy se está pasando factura producto del que se quiso favorecer el extractivismo minero. Y sí, hoy nos dicen, bueno, es que ese sector de la población es minoría y que el interés colectivo tiene que estar por encima del interés individual. Le están diciendo a los habitantes del Río Indio, que es el primer foco. El segundo, el agua ya, como fuente de agua, van a decir lo mismo: estos pueblos son minorías y tenemos que ir porque el agua lo necesita el canal, y después vamos para Santa María. Entonces es una lógica que atenta contra la vida. Aquí hay un ordenamiento del uso del recurso hídrico que no favorece a la población. Estamos atentando contra la fuente de agua, muchas en las áreas comarcales. Tenemos que dar paso a una economía sostenible, que es un elemento fundamental. Nosotros hemos planteado que el ordenamiento territorial tiene que estar en función de el recurso hídrico que favorece a las comunidades. Si no entendemos esto y no entendemos que el agua es un derecho, lo que va a prevalecer aquí es la privatización del agua, la apuesta a que cualquier proyecto que tenga los recursos y que venga una transnacional y los asuma, van a ser las prioridades y no el uso del agua para uso humano. Entonces la política económica tiene que cambiarse, tiene que modificarse pensando en vida, y a partir de ahí hacer un ordenamiento correcto de la vida, de las actividades económicas, productivas, del agua, incluso pensando en el futuro como un recurso importante de la nación panameña. Mira que hablando de todos estos recursos que tenemos como Panamá, hay gente que lo cuida, hay gente que lo protege, ¿ya? Pero estamos viendo que poco a poco está llegando a una escala muy fuerte, comparando con otros países, por ejemplo, la criminalización que hoy en día tienen los defensores del ambiente, ¿no? En Panamá todavía no hemos llegado, pero se está mirando que estamos yendo a esto, ¿no? De cómo criminalizar al que cuida el agua, al que cuida sus bosques, al que cuida a los animales, los aves, ¿ya? ¿Cuál sería su compromiso a estos defensores
que están en diferentes lugares. Ejemplo, tenemos a el pueblo Guaura, tenemos hermanos que están peleando contra la deforestación ilegal. ¿Y cuál sería su compromiso con los defensores ambientales, independientemente sea pueblos, indígenas o cualquier población, cualquier panameño, ¿no?, que está en ese punto de batalla para poder conservar y proteger este rico territorio que tenemos? Sí, yo creo que Panamá está en un camino equivocado. Aquí se está judicializando a quienes protegen derechos, recursos, la experiencia reciente del caso minero. Se está judicializando a quienes defendieron la patria y quienes la vendieron y entregaron contratos leoninos y la soberanía nacional están exentos y libres. Yo creo que la política económica, la medida que se ordene en función de la vida, ahí está la prioridad y allí se determina la responsabilidad de individual y colectiva que debe llevarse adelante. En función de eso, creo que deberíamos tener todas las garantías para esa población que está demandando, exigiendo que se les garantice derechos. Y el derecho a la vida, el derecho al agua, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la naturaleza, a la recreación, son derechos que los gobiernos tienen que garantizar. Entonces yo creo que ese es el ordenamiento correcto. Yo creo en esto de que tenemos que establecer los criterios que permitan que los determinantes de la vida saludable sean satisfechos por todos y todas las panameñas y panameños. No es posible que en el país que más crece en América Latina sea el país, uno de los países más desiguales, el segundo más desigual en América Latina. Algo pasa, alguien se queda con la riqueza y no es la mayoría de los panameños ni las panameñas. O sea, no está distribuido equitativamente nada aquí. Otros temas que acabas de contar es que es el derecho a la vida, a educación, todo esto. Pero en nuestros pueblos, ya, para poder tener todos estos derechos, tenemos el derecho territorial. Ya, porque sin eso, el pueblo se va. Claro. O sea, su idioma se pierde, su costumbre se pierde y todo eso. Y la profe Maribel, ¿cómo ve el tema de demarcación territorial y de lo que faltan de otros pueblos que todavía siguen luchando en esto de tener su territorio sano, porque siguen peleando legalmente en este sentido? ¿Cómo lo ve? Bueno, yo soy una persona de principio. Dije, caminé, participé cuando el pueblo no me burlé, luchaba por la demarcación de su territorio. Yo creo que los pueblos tienen que tener estas posibilidades, esta oportunidad, se les debe garantizar para preservar nuestra identidad, porque no es solo el decir, bueno, le estoy concluyendo un territorio a un grupo de personas. No, es mantener, preservar, garantizar nuestra identidad, nuestra historia y la relación que tenemos que tener es de una plena integración en los espacios a una visión de país, de nuestro desarrollo nacional y social, una visión que yo siempre la planteo planificada, una visión donde el Estado debe jugar un papel importante, donde la ciudadanía tiene que ser partícipe de la toma de decisiones, donde haya una distribución justa, equitativa de nuestra riqueza. Entonces, desde esa lógica, no tiene ningún contrasentido, como lo quieren hacer ver, que un pueblo mantenga su territorialidad, sino que lo que tenemos que tener es esa planificación de largo plazo en donde cada uno de nuestros sectores sociales tiene un papel fundamental, importante que cumplir en el desarrollo nacional y social. Y por último, profesora Maribel, el tema de nuestras niñas. ¿Ya? En muchos estudios nos indican que los territorios indígenas, los niños están más pobre, desnutrido, todo esto, ¿no? ¿Qué plan tiene
desde la profesora Maribel, en ese sentido, por la niñez. Uno, no solamente tema de salud, sino también el tema de educación, integralmente. ¿Qué nos diría sobre ese tema de la niñez? Bueno, yo lo primero que digo es que el Estado y quienes lo gestan, que son los gobiernos, tienen que tener una conciencia clara y directa. Todos nuestros niños y niñas tienen derecho. Los afropanameños, los de los pueblos originarios, los de los pueblos ladinos, que algunos llaman, todos tienen derecho. El Estado está obligado a garantizar salud, educación, vivienda, alimentación, recreación a nuestra niñez, independientemente del territorio en donde se ocupa. ¿Por qué no se hace? No se hace porque para los gobiernos la educación debe ser una mercancía. Que el que puede pagarla tiene derecho y el que no, no. Igual con el acceso al agua potable, igual con la salud. No, nosotros decimos la salud tiene que ser una salud preventiva como derecho, pero debe respetar las comisiones. Yo decía ayer, ¿por qué no hacemos un turismo de salud que involucre la medicina alternativa? Lo han hecho otros pueblos, otros países. Nosotros ahí tenemos un gran potencial que lo estamos perdiendo. Nuestros ancestros están desapareciendo y ¿quién recoge esa rica historia? Que puede ser una salud, fíjate, más sostenible. Yo tengo que garantizarle a esa población, a esa niñez, alimentación. Y el Estado está obligado a garantizar la alimentación y la podemos hacer, decía, por diversas vías. Huertos escolares, huertos familiares, el Estado promueve la producción de los alimentos tradicionales que tienen los pueblos originarios. Tenemos que dar también la atención en términos de poder analizar, discutir las posibilidades de lo que sería una alimentación sana, que es lo que estoy peleando en mi plan para la vida digna, que la alimentación de la población tiene que ser sana y nutricional, respetando las identidades de los pueblos, porque los afropanameños tienen su propia identidad gastronómica, los campesinos la suya, dependiendo de la región que estoy, y cada pueblo originario también tiene la suya. Hay necesidad de discutir, de analizar y de crear una canasta básica de alimentos saludables y nutricional que responda a esos diversos sectores que tenemos en nuestro país. Entonces, para mí la niñez es un punto fundamental, y es un punto fundamental porque es la expresión de nuestra esperanza. Es la expresión de nuestra esperanza. Alguien una vez me dijo, el problema es que no se preocupan por la niñez porque no son ciudadanos y no votan. Lo que tienen es el mar al margen. Y yo decía, una persona que no puede inclinar su mirada ante la niña y el niño no merece gobernar este país. Que, hablando del porcentaje que acaba de decir, también pasa lo mismo, ¿no? Dice, los estados no quieren invertir en los pueblos indígenas porque solamente es un 12%, ahorita llegamos a un 17%. Así que, ¿por qué voy a invertir en un territorio indígena que son poquita gente, no? Entonces, es el tema de cómo descolonizar un poco, ¿no? Esa educación, esta de pertinencia que debe tener desde el Estado, que muchas veces no la miran, ¿no? Lo que pasa es que nos dicen minoría, son las minorías, caramba, si sumamos a los afropanameños, a los campesinos, a los indígenas, a los obreros, a toda esa población que se inventa para decirnos que somos minoría, nosotros somos la mayoría de este país. Pero además tenemos un dato importante, somos los que producimos la riqueza de este país, que eso no nos llega. Pero, profe, ¿no? Otro de los temas importantes que siento que deberíamos educarnos, no solamente en mi persona, sino toda la población panameña, también en el sector de los pueblos indígenas, el tema de las corrientes políticas de la izquierda, de la derecha, del centro democrático, que muchas veces no la entendemos, y por tener represión de esto nos llevamos, ¿ya?
Explíquenos un poco sobre ese tema, Rita. Bueno, yo creo que en el contexto social hay mucha desinformación y esto es producto del papel que juegan los medios de comunicación tradicional, una información mediática, información única que quiera señalar que es la verdad. Desde el punto de vista de ideológico tienden a hacerse mucha desinformación e incluso hay mucha ignorancia porque nos hablan de izquierda, socialismo, progresismo y comunismo como lo mismo. No hay una visión de qué significa cada uno de ellos, ni a qué se refiere, pero lo ponen como el cunco. Ese es el demonio. ¿Cómo surge esto de izquierda y a Maribel Gordón donde llega? A ningún candidato le dice el candidato de derecha fulanito. Pero a Maribel Gordón dice la candidata de izquierda, Maribel Gordón. ¿Y de dónde surgió la izquierda? Yo siempre hago referencia a esta lucha histórica que venían atravesando los pueblos europeos contra la monarquía. Es decir, contra ese hecho de que una persona definiera por toda la población. En 1789, que está Europa en pleno efervescencia, buscando derrocar monarquía, establecer un orden democrático de mayor participación, que está luchando para las libertades, cuando se llega al Congreso, los grupos que defendían el status quo, es decir, lo imperante, se sentaron a la derecha. Y los grupos que proponían los cambios frente a la necesidad de establecer libertades, de alcanzar que se respeten derechos, se sentaron a la izquierda. De allí en adelante, desde el sistema en el que vivimos, desde los grupos del poder económico, cada vez que una población, una organización demanda reivindicaciones, lo primero que hacen es acusarlos de izquierda. Estos son de izquierda y la izquierda es mala. Y así nos ha pasado a las mujeres. Cuando las mujeres luchan por sus reivindicaciones, estas son de izquierda. Cuando los grupos originarios luchan por sus reivindicaciones, ellos son de izquierda, ellos son comunistas. Cuando los grupos ambientalistas se han levantado, los ecologistas, esa es la izquierda. Es decir, todo lo que significa cambio, y el cambio se da cuando la gente quiere que se superen estados de situación que no le son favorables a las mayorías. El cambio surge producto precisamente del cuestionamiento de la crisis que existe en el sistema. Entonces, desde aquí dicen izquierda, yo siempre he dicho, yo estoy planteando un plan para la vida digna que significa salud, educación, vivienda, recreación, agua potable, ambiente sano, energía, disfrute para la población en términos concretos. A eso le llaman izquierda. Caramba, este país hemos vivido en derechas desde 1904 y el país es uno de los más inequitativos del mundo, el sexto más inequitativo, más desigual. ¿Y quiénes lo han hecho? Los gobiernos de derecha que siguen queriendo mantener sus privilegios. Y esa es la realidad. Yo creo que hay que cambiar este país, sí. Si a eso le llaman izquierda, sí, pues. Es el cambio, es la necesidad de caminar a una vida en dignidad, de respeto de derechos humanos, de real democracia, de desarrollo sostenible, de bienestar humano. Ese es el planteamiento que nosotros hacemos y por eso es que cada vez que llego a un lugar me dicen la candidata de la izquierda. Para mí, la candidata que está planteando que frente a la crisis y la corrupción imperante en este país, requiero cambios profundos. Y por último, ya terminar, un pantallazo de lo que hay, de lo que ha habido de ese debate presidencial que ha estado estos últimos meses, ¿no? ¿Cómo lo has visto? Bueno, la verdad es que en términos concretos no son debates. La población tiene un descontento en la medida que hay temas neurálgicos que queremos discutir y que no se colocan en el tintero.
Es una discusión de apariencias, donde no se permite el tiempo necesario para discutir temas tan álgidos como el desempleo, como la pobreza, como el tema de la educación y la salud, de la seguridad social. Pretenden que en un minuto se plantee porque para ellos es un problema de consignas. Para Maribel Gordón es un problema de propuestas. Y es una de las diferencias entre los otros 7 candidatos y Maribel Gordón. Yo no puedo hablar de propuestas si no hago un análisis del contexto. Si no digo en el estado donde estamos y hacia dónde queremos ir. Y por eso las propuestas se sustentan. Pero bueno, pese a ello hemos estado en los llamados debates. Hemos planteado nuestras propuestas. Hemos hecho la denuncia y una denuncia fundamental es que el estado de crisis profunda que viven la mayoría de los panameños, los otros 7 candidatos son responsables. Todos han sido gobierno. Ninguno ha resuelto los problemas fundamentales de la población. Hoy vuelven con promesas, con discursos, con demagogia. Mi planteamiento, y en uno de los debates lo señalé, en el del turismo, no he sido gobierno, no robo, no miento. Mi compromiso, crear las condiciones para esa vida digna de todos los panameños y panameñas. Democracia, participación, respeto de derechos humanos, desarrollo sostenible, bienestar humano. Esa es la vida digna que aspiro para los panameños y panameñas. Wow, muchas gracias, Maribel. Y por último, le dejo la cámara para que te dirigas a nuestra población, a nuestra gente que lo va a ver, la cámara suya, todo lo que está en ti, usted quiera. Un saludo a todos los pueblos originarios, a todos los pueblos, a todos los sectores sociales de Panamá y de América Latina que ven este canal de televisión alternativo. Creo que hay esa necesidad frente a la lectura mediática, lectura única que nos quieren imponer. Un compromiso de luchar por los intereses de las mayorías de este país, en las cuales están los intereses, las reivindicaciones de los pueblos originarios, de la cual señalé, soy parte de ese 13%. He reconocido mi identidad y me lamento que hoy no podamos hacer esta entrevista hablando en el idioma. Ni siquiera hablo el buglé. Entonces creo que parte de las deficiencias que tenemos como pueblo, todos deberíamos tener por lo menos un nivel de comprensión. El inglés es importante, sí. Hay otros idiomas, pero también, con mayor fundamento, nuestros idiomas originarios, tenemos que rescatarlos y tenemos que promoverlos. Saludos a todas y a todos. Bueno, mi gente, esta ha sido la candidata a presidencia, la persona Maribel Gordón. Nos vemos en la próxima. Gracias.